Alrededor de 200 personas marcharon este domingo 10 de septiembre del Monumento a la Revolución a la calle Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de México para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Vestidos con prendas amarillas y mostrando carteles con mensajes alusivos al tratamiento de la salud mental, familiares y amigos de personas que perdieron la vida por suicidio se congregaron en la Plaza de la República en la Alcaldía Cuauhtémoc para caminar hacia el corredor peatonal Madero, en donde se llevarán a cabo pláticas con profesionales de la salud mental. El evento, según miembros de algunos colectivos, insta a la población a erradicar el estigma social que representa el tema y a tomar conciencia de lo importante que es la alfabetización en salud mental, así como campañas para prevenir dicho estigma. Lo único que ahorita quiero es que la gente tome conciencia de que nuestros jóvenes a veces están luchando batallas que no nos dicen, que no sabemos, que necesitamos ese apoyo, si hay terapias o si hay un modo donde ellos pueden recurrir. Yo voy a recordar a mi hija toda mi vida, pero no la voy a recordar como se fue, de la manera que ella se fue. Yo la voy a recordar de la manera en que ella vivió en este mundo. Y ahora ella está viviendo en mí, es un corazón que late por dos.